Ah, muy buenas con todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Qué tal mis más bases? ¿Cómo están? Muy buenas noches, son por acá 9 y 7 de la noche. ¿Qué tal amigos de bases? Bueno, a ver, vamos a arrancar con esto, ¿sí? A ver. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? A ver, vamos a saludar a quienes han llegado primeros. A ver, un saludo para Laurita Durán, así es que por cierto por acá está, así es de moderadora, no se olviden. Un saludo también para Ronin, para Víctor Hugo Madrigal Lara, miembro heroico acá del canal. ¿Qué tal mi bro? ¿Cómo estás? Muy bonita noche. Un saludo también para nuestro buen Droketti, para Ronin también, para Jesus, para Pac-Man Man, dice por ahí, no Gah, dice. ¿Te acuerdas de mí? Dice Ronin. Sí, me suena haberte leído ahí en los directos, ¿no? Y sí. ¿Qué tal? Bienvenido, Rodin, nuevamente. Un saludo también para Gabriel Antonio Minaya Reynoso. Y por aquí, por ejemplo, por aquí, para Nicolás Fonseca también, ¿va? ¿Quién más tengo por acá? Ah, nuestro buen Jesus también moderador, claro que sí. Y bueno, no se olviden, chicos, que los miembros heroicos, así es, si gustan, pueden pasarse por ahí por el Discord. Sí, ahorita está activo. Si gusta mandar un saludito o algo, pues ya está, ¿sí? Acá lo voy a comentar, ¿no? Ahí lo dejé en el chat del Discord, ¿sí? Y bueno, vale. A ver, hola, hola, ¿qué tal? Nicolás Gutiérrez Poma, ¿cómo estás, mi bro? Un saludo también para Daniel Ceballos, ¿qué tal, mi bro? Nelson Claudio, ¿qué tal? Hola, mano, ¿qué tal? ¿Cómo estás todo? Está muy bien, mi bro. Acá, pues, vamos a terminar en la islita cuadrícula. El día de hoy termina, por cierto, ¿no? Voy a acomodar mi cabellito. Y ahora sí. Ya está. Ya. Con las 9 y 9. Ok. Y las voces que saludan. Sí, bueno, pueden pasarse a saludar si gustan. Sí, ahí en el Discord está. Ya saben, ahí para lo que son los miembros y todo. Bueno, ahora sí. Vamos a arrancar entonces ya de una muy buena vez con Dragon City. Uy, me olvidé algo. Me olvidé de dejarlo el juego de. Rayos, mi cabello. Qué molestoso se pone. Ya está bien. Ya por ahí estará bien. Estaba acomodando todo bien. Me olvidé de dejarlo el ¿cómo se llama esto? De dejarlo pues en el Summoner Wars, ¿va? Así que vamos a arrancar un ratito con esto. Déjenme darle una revisadita a mi a ver, ¿dónde está Summoner Wars? No, este no es. Muy bien, déjenme primero así. Vamos a terminar un par de cositas acá y listo, ¿va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriel Guamán? ¿Cómo estás, mi bro? Manuel dice, poco para completar la primera colección de vampiros. Excelente, mi bro, ¿no? Salúdame, un saludito para Carlos Jesús Vázquez Varela. Falta 50 minutos para la última recolecta, dice Jesús, rey de Navidad. Uy, ese nick es bastante conocido, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás, Jesús? Y bueno, nada más, ¿no? Un saludito también para Nicolás Fonseca. Ah, ok. Saluditos también para Magdalena Montiel Castro también, ¿no? Sí, así es. Saludos para los que están en el Discord y todo eso. Uy, ha empezado un nuevo evento, parece. Uy, no, ¿qué pasó? Se cerró, creo. Ok, bueno, a ver. Lo dejo farmeando y listo, ¿sí? Nos vamos de inmediato al Dragon City, a lo que corresponde. Sino que me había olvidado. De nada, mi buen Adrián Guamán. Me encanta, de veras. Me fascina que de veras les haya ayudado en algo, que les haya servido, pues no todos los tips, todos los consejos, etc.
Ya quiero ver combates en las arenas. Dice, uy, vamos a echarnos unas batallitas, ¿va? Uy, no, esto no, qué cólera. A ver, otra vez, ya está. Ahora sí, a ver, nos vamos por acá, ok, entramos y bueno, ahí está, perfecto, ¿no? ¿Qué reclamamos hoy? 100 cristales, muy bien, ok, perfecto, perfecto, hasta acá. Recolectamos esto, muy bien. Ya, vamos por acá a la arena, a ver. Breaking Liga Reward, ¿no? Ok, en el puesto 78. Vale, está bien. Conqueror quedé. Bueno, no farmeé más, pero ya bueno, ahí lo dejamos. Tienda, a ver, vamos a comprar acá un Devil Moon, ¿sí? Ahí está, perfecto. Listo, bueno, ya, esto lo dejo acá. Standby. ¿Mandaron la War? Sí, mandaron la War. Pasado acá. Uy. Ok, después voy a atacar acá en el juego. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? Y por acá nos vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Lo dejo acá o lo dejo en el otro lado? No, lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá porque necesito ahí los greens. Entonces, nada. Ya, listo, se acabó ahí. Se acabó con respecto a. Ah, Summoner Wars, ¿va? Vámonos ahora sí a lo que nos compete. Vámonos al. Vámonos a la parte de Dragon City, ¿va? Ahora sí y. Ahora sí, mis bases. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Moisés Luis Puchuri, ¿cómo estás, mi bro? Muy buena noche. No se olviden dejarle su poderoso like así es, a este directito, mis bases, y compartirlo también, ¿sí? Para que obviamente, pues, digamos, a más, ¿va? Y bueno, y todas esas cositas. Ahora sí, vamos a entrar por acá. Voy a subir un poquito acá mi música. Dígame si se escucha ahorita la música de fondo para que. Para cortarlo, ya saben que no me vayan a agarrar con el copyright y todas esas cosas, ¿no? Estoy escuchando, por si acaso, mi musiquita de fondo. Díganmelo, por favor. Manu, no voy a comentar. Manu, no voy a comentar porque activé un reproductor. Y voy a estar jugando, dice. Ah, ok, vale, Ronin, está muy bien. Manuel, ¿compraste al Dragón Vampiro Voodoo en el Dragon City? No, mi bro. No, mi bro, Frank Dexter. No, lo he comprado. No creo comprarlo también, ¿no? Aparte por el precio y que, bueno, nada, no. No estoy para estar gastando ahorita, pues, ¿no? La verdad que todo ha subido, todos los costos y todo eso. Subí bastante y, bueno, nada. Prefiero, ¿no? En vez de eso, creo que mejor pago mi internet tranquilo y ya, pues, ¿no? Mejor sí, por ese lado, bien. Pero sí, por si acaso, sí, he visto que lo han comprado varios y está genial porque, o sea, no solamente es el vampiro, sino que imagínate, esto de acá nomás te lo venden aproximadamente como 60 soles en Android y 50 en Microsoft, ¿sí? Entonces, ya pues, acá nomás ya casi recuperas tu inversión. Y fíjate que también te están dando estos cofres, pues no, te están dando muchos cofres, muchas bonitas recompensas, excelentes, excelentes recompensas. Mira, otro cofre más. Ya saben que para tener uno de esos cofres es bastante difícil, bueno. Además también, obvio, pues no, el vampiro vudú, bueno. El heroico. Y ya, bueno, por ejemplo, para tener uno de estos cofres necesitas 20 monedas. Y ahí te están dando como 3, creo, ¿no? 3 o 4, 3 o 4. Entonces son como ya como 60 monedas, imagínate, es 1, 2 ahí. Con 3, ¿ya ves? Este es el tercero. Tercero, segundo y el primero está acá nomás, ¿no? ¿Ya ves? Y ya está. Entonces, la verdad que sí conviene bastante. Por ahí me estaban preguntando, Manuel, ¿conviene, no conviene? Y definitivamente que conviene comprarlo. Bueno, los que pueden comprarlo, de veras aprovechenlo, ¿va? Muy bien, bueno, entonces nos vamos ya directamente. Ya hice las batallas del estadio. Sí, perfecto, ok. Vamos bien acá, a ver. Ok, prueba número 23. Muy bien, entonces ya está, entramos por acá y nos vamos directo. A ver, si se escucha bien, Manuel dice. No, estaba preguntando por acá si se escucha la música de lo que estoy escuchando aparte, o sea, de cumbia. Estoy escuchando cumbia ahorita acá, en mi celular aparte. Por eso preguntaba si se escucha esa música.
Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo para Luis Alberto Roque Tenía. Por ahí dejen la duda por ahí si tienen. ¿Alguien sabrá por cuánto son las 10 hasta las... No puedo ingresar a la app. ¿Cómo, cómo? ¿Alguien sabrá por qué cuando son las 10 y 30 hasta las 0 no puedo ingresar? No, eso no pasa. Martín, tal vez tu red de internet baja a estas horas y ya, pues, ¿no? Posiblemente. Pero no, no está bloqueando de nada. Ya está la última recolecta del día, me pregunta Damián Raúl Scalier. No, mi bro, falta ahorita, son las 9 y 17, ¿ves? 9 y 17, entonces falta 43 minutos. Sí, 43 minutos. Después puedes colocar tu alarma y ya. Ah, muy bien, vamos a omitir esto, ya saben por qué vamos a ir, chicos. Vamos a ir por los tacos de asalto, así que bueno, arranquemos de una muy buena vez. A ver, abramos aquí este cofre de bambú. Uy, uy, uy. Ok, lo que me encanta de esta isla cuadrícula, chicos, es que ha aumentado las recompensas, ¿no? Antes nos daban como 1000 nomás de comida, 1000, 2000 de comida, sarto tacaños. Y ahora sí ya aumentó la recompensa y pues ya, ya tenemos ahí, fíjense que más comidita. Bueno, estos zorros comunes, saben que pues, creo que ya tengo todos los dragones comunes, así que la verdad que no me emociona mucho, ¿no? Si fuese de un trocito muy raro así, ahí sí como que me emocionaría porque tendría la posibilidad de que me toque un dragoncito pues nuevo, ¿no? Por lo menos Torres de él, y después ya lo invoco en una Happy Ur. Chichichi. Le, ¿no? Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a abrir esas recompensas. Hola, hola, ¿qué tal? Mando, no te olvides de hacer las misiones runner. Uy, Miguel Llantas, tienes razón, mi bro. Uy, 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 a ver, alguien ha comentado, creo, por acá en el chat. No, nadie ha comentado. Solamente lo veo a Frank ahorita en línea. Un solito para nuestro buen Frank, que está en el Discord. A ver, ábrete este tramo. A ver, vamos a darle una revisada a las misiones. ¿Hice las misiones en la tarde? Sí, las hice, me acabo de acordar. Sí. Y estaba un poquito asustadito porque no vaya a ser que no lo haya hecho, ¿no? A veces se me olvida las cosas y bueno. A ver. Permítame un momentito, chicos, sí. Quiero estornudarme. Dejo el papel higiénico por acá. A ver, ¿qué están diciendo por acá? ¿Qué pasó? Dice por ahí. No, no me he dormido para nada. Bro, ayúdame, un salto para Luis Roque. Bueno, pues dejen por ahí su duda, pues si tienen alguna duda. Muy bien, vamos a continuar, ¿va?
ver, y no al cine. Vamos a ver. Ahí está el primer saquito acá de la islita tipo cuadrícula, chicos. No sé qué me dará, no sé. Pero a ver. Uy, no me tocó el mapa, no me tocó el mapa. 20 nomás del dinerito y de la dinamita 1, ok. Vamos a ver si nos toca el. En el siguiente mapita, ¿van? Porque recuerden que está un poquito difícil el mapa, ¿no? Sí. Algunos creo que ya tienen dos, otros por ahí, a ver, no sé cuántos tendrán ahorita. Yo tengo uno nomás. Uno, imagínense, todo el tiempo unito. Pero bueno, pues así es la bendita suerte, ¿verdad? Ahora sí, a ver. Ok, perfecto. Muy bien, a ver, ¿será que el mapa? ¿Será el mapa? ¿Será el mapa? A ver. Vamos a ver, ¿será por aquí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Uy, tampoco. 20, 20. Ok, por 20. Creo que no está mal. Vamos por ese conejito, ¿no? Claro, tenemos que pasar, porque no nos podemos saltar, pues, el muro. Recuerdo hace mucho tiempo que, o sea, cuando hacía las vías y todo esto de acá de la iglesia tipo cuadrícula, siempre me preguntaban, Manuel, pero yo ya tengo este dragón. ¿Cómo lo puedo evitar? Pero ¿cómo lo vas a evitar, pues? Si no es que ahí está todo lleno ahí de bloques, ¿no? De bloques, ¿no? Y toda la vida me decía Manuel, pero una ruta donde no vayamos por los dragones. Ya, usted tenía que tener paciencia, bueno, porque claro, lo mismo siempre vi en los comentarios. Me alegraba nomás a veces que uno el día y que siempre. Gracioso, pero bueno, dale. A ver, ¿qué más me dice por acá? De ese manual dice, al parecer hasta hoy está esta colección, dice. Lo digo porque he entrado ya un tiempo, 25, entro de nuevo, dice por ahí. Ignacio Lozada, un saludito para Ignacio Lozada también, así es. Y a su tóxica Laura también. Ella se va a querer al baño. F, dice Nicolás Fonseca. Yo notifico, YouTube no me notificó, decía por ahí. Oh, ¿qué tal? Un saludito para Javier García también. Hola, hola, ¿qué tal? Eminem, Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi bro? Ya se van a acabar el año. Sí, mis más de bases, tal cual. Ya se termina el año, se acaba. Wow, imagínense. El 2020 como que no se ha sentido el año, ¿no? En este 2021 creo que tampoco, ¿no? No mucho. Miren, ya estamos 21 de noviembre, el próximo año diciembre. Ah, sí, le toca le toca ahora el panetón y todo eso, ¿no? Así que bueno, dale. Está bastante tiempo. Vamos a abrir, a ver, en este cofre madera, a ver. A ver, ahora sí, ¿será que acá me tocan el. Me toca por acá el mapita? Me pareció ver el mapita, pero no, no, no. Me ilusioné en vano, así como ella te ilusiona a ti. Muy bien, listo, 34.000 de comida. Ok, bueno. No es mucho, pero bueno, sí. Listo por acá. Y por acá tenemos. A ver, ¿será que sí? Un mapita. Uy, no, bueno, por 10 ahora me dio. Creo que por pedilón ya me dio 10. Uy, vamos por esa chirimoya. Uy, la chirimoya, ¿no? Es dragón chirimoya. ¿Quién ha probado la chirimoya? Hace como 2 mesecitos creo que hubo en el mercado. Así que ahí trajimos. Y bueno. Sí, hace como 2 mesecitos comí la chirimoya. Uy, ahí está, el dragón chirimoya. Se me ha antojado, pero creo que no hay. Ahorita lo que más hay es lima limón. Manu, tengo una pregunta. Mi madre me compró, dice, al noble dragón vampiro budo, o sea, el pase divino. ¿Valió la pena? Claro que sí, Branster. De veras que sí, porque te da muy buenas recompensas. Yo solo conseguí al dragón inspector, ni modo, dice Gabriel Antonio Minaya. Uy, mi bro, pero bueno, ya, algo es algo, ¿va? Inotifi. No, no estamos en Facebook, creo que sirve ese Inotifi, ¿no? Bueno, signo de exclamación, Notifi. ¿Qué micrófono tienes? Dice por ahí Mr. Atito. Esto de acá es el Yeti Nano. Lo acerco acá para que me escuchen bien. Sí, me escuchan bien. Bu, 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 bu. Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, pero es el Yeti Nano, es. Hay folio. No estábamos en Facebook. Regalos en Navidad y mi rica chocolata. Bueno, acá no hay muchos eso de los regalos y eso, ¿no? Pero sí la rica chocolata, claro que sí, en pleno verano. Mylon, hey mi bro.
Y es muy rico, ¿no? El panetoncito, todo. Hey, mi bro, dice, recién vengo de que me perdí. Nada, mi buen Mylon, estamos ahorita avanzando en la islita cuadrícula y vamos a ir por todos los sacos posibles, ¿va? Está caro estos días, dice Gabriel Antonio, tal cual. Bro, ya me voy, dice, ya no tengo carga. Ya, mi buen Ronin, nos estaremos viendo en un próximo directito. Sí, Castillo, dice por ahí. Es rica la chirimoya, tal cual. Mientras yo rezando para que me salga un cofre, dice José Cuya. Uy, tremendo. Una pregunta, ¿usas Discord y estás activo ahí, Brankster? Sí, es, ahorita estamos a, está ahorita el Discord abierto para los chicos, bueno, solamente para los que son miembros, listo, ya está. Y bueno, y cualquier miembro, ya saben que pueden, el link está en la pestaña comunidad, en una publicación obviamente para miembros, y ahí van a poder encontrar el enlace y bueno, van a poder unirse, pues va. Listo por acá. Y vamos por acá también. Ahí está. Pero ahorita no. Creo que no ha salido alguien. Nadie creo. ¡Uy! Salió el mapa, ¿no? Bueno, es el plano, pero bueno, es el mapa. Salió el mapita, chicos. Ahí está. Perfecto. ¡Qué tremendo, tremendo! Ok, ya está. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo vamos entonces acá en la colección. Ahí está. Ve, ya tengo dos mapitas. Ok, perfecto. Acá que tengo. Ya completé uno acá. Uy, acá está el problema, ¿no? Que son 115. Perdón, son 200. Si tengo 115, me falta 85. Acá me faltan 6 planos, acá me faltan 11 dinamitas más. Y bueno, tranquilamente, ¿cuántos oro me están dando? Uy, 120 del codicioso, está muy bien, está muy bien, está muy bien. 400, bueno, esto de acá está bastante elevado. Esto de acá, 50 gemas me vas a dar por esto, no. Bueno, creo que hasta acá nomás aspiro y ya está. Ahorita vamos a abrir, creo, las recompensas, ¿va? Vamos a seguir en la islita cuadrícula y luego creo que abrimos un poquito de las recompensas. Por si no hago el final de la islita y todo eso, ¿va? Muy bien, ¿ahora qué hago acá? Bueno, ya. Vámonos por la parte inferior, ¿va? Mis demás, listo, acá. A ver, a ver, a ver, a ver, y no al cine. ¿Qué más me dicen por acá? Desmanuel, ¿nunca comiste chirimoya? No, sí he comido chirimoya, por eso es justamente lo que les estaba comentando. Que hace poco, ¿no? Hace un par de meses, había consumido la última vez la chirimoya. Y es muy rico. Me gusta, me encanta. Bueno, más que todo, creo que toda fruta. Así como también me encanta toda la comida, ¿no? O sea, sea guiso, sea frito, sea sea lo que sea de la comida, ¿no? Me encanta. Uy, acá creo que vamos a ir por ese cofre L, ¿sí? Porque ya saben que esto de acá va sumando. Entonces yo les recomiendo que sí vayan por ese cofrecito. Porque va sumando. Puede ser que nos toque comida, pero va sumando para el siguiente cofre cuando ya nos toque un dragón, ¿sí? Así que bueno, ok, perfecto. Esto lo dejamos pasar, no hay ningún problema. Y taco pico. Pero como les digo, que vaya sumando ahí para su siguiente cofre, ¿no? Que recuerden que ese cofre aparece en bastantes islas, ¿no? No solamente en la islita acá cuadrícula, sino que también en la isla puzzle, también en una isla tipo laberinto. Entonces, recuerden que para que te salga un dragón, ya hasta que te encuentran programado, ¿no? Por ejemplo, te lo programan en el cofre número 25. Entonces tú tienes que abrir 24 para que en el número 25 recién te lo dé, pues, ¿no? ¿Sí? Nada más. Listo, y lo obtenemos acá, ¿no? Ahora sí, nos vamos por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Cofres muy raros. A ver, ¿qué se llama? Ok, 10 oro es el dragoncito científico. Perfecto, muy bien. A ver tú, ¿qué es lo que hay por acá? Manu, yo no soy miembro, pero te puedo pasar mi Discord. ¿Me agregas para que hablemos de Dragon City? Uy, no, mi bro, pero, o sea, ustedes pueden consultarme y todo eso. La verdad que no, o sea, no me daría el abasto, ¿no? Para estar conversando uno por uno, etcétera. Pueden consultarme aquí en los directos y eso, y listo. La verdad que atenderlo uno por uno no podría, ¿no? No. ¿Quién más me dice por acá? A ver... mano, en el cofre golpe, suerte me dieron 200 sobres como ines heroicos. Y era como ines que necesitaba para llevar mi heroico a 5 estrellas. ¡Uy! Tremenda suerte, ¿eh? ¿Qué suerte tuviste? Me dice Jordi Cuyas. Bueno, ¿con el mapita? Sí, la verdad que sí. Parece que fue ayer cuando salió el evento del dragón chirimoya. ¡Oh! El dragón chirimoya. Fue una isla puzzle, ¿cierto? ¿Qué más me dice por acá? ¿Y con qué teléfono usaba para Dragon City? ¿Y con qué teléfono usaba para Dragon City? Me pregunta acá Mr. Atito. ¿Con qué teléfono? Ah, el de acá, pues. El... es este el que tengo acá. Este es el Motorola G5 Plus. Con este editaba mis videos, absolutamente todo, pues, ¿no? Y ya, bueno, ya está viejito, pues. Thank you.
Hoy en día ya tengo el de acá, pero ya no edito con esto, pues. Lo que sea que hago y todo lo edito en la computadora, porque ya solamente juego. Y bueno, nada más. Ahora sí, listo. Digamos en el vicio, ¿va? Ahora sí. Nada más hito. A ver, vamos a ver qué es lo que me das. A ver. Yo juego Dragon City en mi Xiaomi Note Pro 10. Ah, ok, mi bro. Espero que no tengas así algún problemita o algo, porque creo que a veces falla por ahí por los Xiaomi. A ver, por acá, ¿llegaremos hasta acá? ¿Llegaremos al saquito que está acá o no llegaremos? Yo creo que sí, ¿no? Listo, ahí está, el dragoncito Calaverina. Uy, tenía una amiga de México que justamente para Halloween del año pasado, del anteño pasado, creo, que se disfrazó así de Calaverina. Y le quedó bien bonito. Bosque rojo, ok, perfecto. Muy bien, a ver acá. No tiene un poco esfuerzo. Tengo la esperanza. ¿Qué más me dice por acá? De ese panel, ¿nunca viste a la paisana? Oh, ¿cómo no voy a ver la paisana Jacinta? Claro que sí. Yo juego DC en Windows. Yo también, mi buen Alex Bustamante, Miguel Llantas. Claro que sí, vi la paisana. ¿Cómo no voy a ver la paisana Jacinta, mi bro? Eso es ya. Eso es fijo, obviamente que sí lo vi. Claro que ahora pues lo han suspendido y todo eso, ¿no? Porque dizque no sé qué le sacan de que ahora es que hay mucho racismo y no sé qué tanta vaina, bueno, pero tanta discriminación, algo así, pero bueno, ya, cosas que pasan, pues lamentablemente. Pero en los tiempos en los que salía, pues no había problema, pues no era súper, súper divertido. Aparte que todavía nos mostraba pues a una paisana pícara, pues, ¿no? Que siempre era full chamba, ¿no? Siempre trataba de sacar pues al día, pues, ¿no? Su jugo. Entonces, por eso que me encantaba bastante. Y más que todo por ese tiempo en el cual muchas personas estaban llegando pues de provincia acá, pues, ¿no? A Lima, ¿no? Y acá. Ahora vamos por estos cofres, chicos. Sí, vamos ya por estos cofrecitos. Espero que me den gemitas. Espero que sí. Entonces por ahí salió la paisana, ¿no? Por eso que la canción. Uy, ok, 300 fichitas así es, mira. Qué suerte. Por eso dice, pues no me voy para Lima. Voy a buscar fortuna, dice, bueno, ¿sí? Claro, así decía la canción, pues, ¿no? Y me encantaba. Claro que no lo vi al 100%, ¿no? Porque por ahí o no teníamos televisor en ese tiempo, ¿no? O también porque obviamente pues estaba trabajando, pues, ¿no? Pero cuando podía verlo, sí lo veía. Sí. O sea, por ejemplo, no podía verlo, creo, de lunes a viernes cuando salía, pero sí un sábado, ¿no? Un sábado, sí. Ya que el último día y todo, ya pues. Fue lo que pasaba por Frecuencia Latina, pues, ¿no? Que va para arriba. Que ahora ya no se llama Frecuencia Latina, se llama La Batea nomás, ¿no? La Batea o Latina nomás. A ver, vamos por este cofrecito que está acá, ¿va? A ver, vamos a ver en este cofrecito qué es lo que hay. Ídolo, muchísimas gracias, mi buen Martín Legizamón.
¿Será de Digimon o debería ser otro apellido así, Leguizamón? El dragón Messi, se dijo las Fonseca. Sí, por ahí estaba. Sí había, ¿no? Sí teníamos. Luego también teníamos el dragón Pelusa, pues, ¿no? Que era de Diego Armando Maradona. Claro que sí. Búscame, dice Drangster. ¿Cómo? Búscame. Manuel, ¿podría visitar mi cuenta para que la veas otra vez? Dale con esas cosas. No, no creo, mi bro. Manuel, se metieron al patio de mi casa y se robaron una carretilla, según mi papá, dice. Uy, qué mal, mi teratito. Dice Manuel, yo veía a la paisana, ok, 2017 hasta agosto del 2019, 20, ok. Logic Try. Hola Manuel, dice, lo siento por entrar tarde. Nada, mi bro, nada, nada, nada que ver. Más bien, bienvenido. Bienvenido y pues muchas gracias porque que se pasen por acá, ¿eh? Desbloquear al dragón. Yo acabo de desbloquear. Uy, excelente. Denison Claudio. Manuel, ¿sabías que el hermano de JB que interpreta a la paisana Jacinta le están dando denuncia por lavado de activos? ¿En serio? ¿Pero cuál de sus hermanos? ¿El otro hermano, el gordito? ¿El que se disfraza de niño Alfredito? ¿O otro de sus hermanos? Algo que también fue bastante triste fue el que falleció, pues, ¿no? Su hermano de JB falleció, pues, ¿no? El que hacía el flaquito, pues, ¿no? El que hacía así varias otras, en varios sketches, ¿no? Aparecía ahí. Me acuerdo del sketch en el que. ¿Qué trataba ese sketch? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está, listo. Ya reordené mis ideas para poder contarles. A ver. Resulta que el chico pues se va así a comer un caldo de gallina y pues no le alcanzaba, pues, ¿no? Entonces el caldo de gallina con presa, o sea, con carne, con pollo, ¿no? Con pollo estaba como 12 soles, creo. Y entonces él dice, bueno, ya, pero. Y si sale sin Ya, si sale sin presa y así nomás, con su huevito, ya, si es así nomás, te lo dan con un huevito, pues no sancochado. Con huevito sancochado le dice 9 soles. Uy, le dice, no, no me alcanza, a ver, algo menos, le dice, algo menos, ya, algo menos, le dice, entonces. Si le quitas el huevito y la papa también, ah, ya, está bien, le dice, entonces. Que hacen es quitarle ya, le quita la papa y dice, ya, ok, 6 soles entonces. Uy, tampoco me alcanza, paisana. Uy, pucha, dije paisana. Ahora, ¿qué hacemos? Alguito menos, pues le dice, ya, entonces, quítale el fideo, pe, quítale el fideo, le dice, ¿no? Quítale el fideo y el caldo nomás, le dice, a ver, ahí, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Dice, ya, pues ya, si le quito el fideo y te sirvo agua nomás, 3 soles, pues le dice, uy, paisana, pero. Pero no me alcanza todavía. Y entonces, ya, pues, no me alcanza, dice, ya, la paisana, pucha, le dice, ya, ¿cuánto tienes, pues? Tengo un sol, pues, ajá, tal cual, Alex Bustamante, ¿cuánto tienes? Un sol, le dice, ya, ya, pues, ya, paisana, dame ese, pero calladita nomás, pues, ¿no? Y luego, la paisana grita, pues, sale un caldo de un sol para este misio, grita. Y le hace pasar un roche tremendo. Bueno, hay todo el mundo ahí que estaban comiendo en las mesitas, ¿no? O sea, era como un puesto ambulatorio, pues, ¿no? No era un restaurante así donde tú vas, tu restaurante de 3 tenedores, pues, donde tu cuenta te llega a $100 por ahí. No, no, no. Era un restaurante así que tenías, o sea, donde está su cocinita ahí, un puestito donde está su cocinita y alrededor, ahí nomás en la calle, sus mesitas, pues, ¿no? la muerte, ¿para qué? Ay, ay, ay. Manuel, ¿sabes preparar el caldito de gallina? Claro que sí, Miguel Llantas. ¿Viste el capítulo 1000 de One Piece? Uy, no lo vi, Javier García. Ahorita no estoy viendo ni el capítulo ni el manga. Todavía no lo he visto. Es el que hace de niño Alfredito, creo, dice Antonio Coral. Ah, ok. Entonces es el otro gordito, güey. Uy, Manuel, ¿cuántas fichas conseguiste? Creo que había tenido como 18.000, ¿no, chicos? 18.000 creo que era. Creo que sí. Y bueno, ya listo. Ya abrimos todo lo que se pudo abrir, así que lo dejamos acá. Miren qué chula de dragón, ¿eh? El dragón fiesta. Está chulísimo, ¿verdad? Me gusta. A ver, ¿lo tengo el dragón fiesta? Creo que sí. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! No lo tengo. Oh, rayos. ¿Por qué no me dijeron? Ah, pero rescate el dragón. Se puede en el rescate del dragón. Ah, ok, perfecto. Ya, algún día será, pues. O que me lo den en otro evento, claro. Muy chicos, ah, ya, cierto, vamos a abrir un poquito las recompensas, ¿va? Vamos, vamos, vamos a estas recompensas. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ojalá que me den un dragón que no tengo bien. Vamos a abrirlo porque ya saben que después se vuelve muy tedioso abrir una gran cantidad de recompensas, ¿no? Está como las recompensas del cine dragón, que hay que abrir como 50 cofres. Ah, una pereza, chicos, ahí.
Tremendo, ¿no? Mentos. El aguajal de los Chapis. Este lugar solo está de sufrimiento. No aquí ya no allá sin que nadie conteste. Parece. Listo, vamos a abrir, vamos a seguir acá. No hay nada novedoso. A ver, dice. Algo tan obvio no lo vio venir. Ese muy bueno, bro. Claro. Era un buen sketch, ¿no? Saluditos hasta Guatemala para nuestro buen Henry Castañeda. Dice, ese es el que interpreta al niño Alfredito, que también está incluida la misma esposa de JBC, Denilson Claudio. Uy, en serio, no, tremendo problema entonces. Y la odia, tíos. Aso, qué mal, qué mal. Pero bueno, así es pues, ¿no? Mejor uno trabajar así raramente y todo y no estar haciendo ese tipo de cosas. Porque si no, también no vaya a ser que lo lleven preso y todo eso. Tremendo, tremendo el lío de ver así en que se han dado. Bueno, ok, vamos a ver acá. Vamos a probar la suerte, chicos. Ya sabemos que acá ya abrimos un cofre legendario de Nantes, ¿no? Entonces por acá puede ser que ya caiga un dragoncito legendario, ¿no? A ver, no al cine. Vamos. ¿Qué me das? Uy, comidoncio, claro que sí. Recompensas estafadoras, me dice Magdalena, tal cual. Logré conseguir el minero maníaco por los pelos. Uy, Alejandro Vega, excelente. Dice, oye, la música de fondo, me dice. Uy, no. Ya lo bajé ya. Ya, ahora se vuelve a escuchar, a ver, por si acaso, Jesús, dime si se vuelve, si se escucha, lo acabo de bajar. ¿Te compraste el pase vino? No, mi buen Henry Casoñía, no lo he comprado. Hola, Manu, hola, ¿qué tal? Mi buen José Armando, ¿cómo estás, mi buen José Armando? Muy buenas noches. ¿De qué falleció el hermano de JB, Manu? Y si tienes un Claudio. Ah, ya, tenía cáncer al estómago, cáncer al hígado, cáncer al intestino, pero era un cáncer ahí a la pancita, pues, ¿no? Lamentablemente. Oh, también comida, lástima que se le sigue. Bueno, acá ya lo reclamamos más de frente, porque ya sabemos qué es lo que nos van a dar. Ok, perfecto, el inspector me dieron. Muy bien, y bueno, ya, a seguir juntando entonces, ¿va? Sobre todo para poder llegar acá del vampiro codicioso. Nadie está, pues, excepto, ¿no? De así que le caiga algo, chicos. Y bueno, abrimos un poquito estas recompensas, ¿les parece? Sí, pero primero esta de acá, ¿va? Para que el último día no nos estén, pues, cayendo muy pesado, ¿va? Entonces siempre por eso a veces dicen que es muy bueno hacerse por lo menos un chequeo, pues, una vez al año, ¿no? Yo no me hago un chequeo ya creo desde el 2019, creo. Pero sí, después estaba haciéndome todos los añitos, me estaba haciendo, ¿no? Si no era por el trabajo, ya era por mí mismo el que tenía que hacerme el chequeo. Era pues de todo, ¿no? El azúcar y eso. Inclusive ahí es donde se me detectó, bueno, que estaba en principios de obesidad, ¿no? Y bueno, dije voy a bajar, pero al final creo que ya me mantuve un poco. Ahorita ya estoy. También estoy tratando de cuidarme un poco más, ¿no? Para no estar tan gordito, ¿no? Porque también recuerden que eso es una enfermedad, pues. Es una enfermedad que pues, te trae problemas, te duele la columna, te puede dar un infarto, todo eso, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, o sea, uno no es loco de dedicarse a entrenar y eso, no dejar de comer, obviamente, ¿no? Sino no comer en exceso comida chatarra o algo así. Dejar de comer no te va a adelgazar y no, más bien te puedes hacer un mal, ¿no? Te van a faltar tus vitaminas, tus proteínas que hay en la comida. Si uno está gordito, lo único que tiene que hacer es obviamente pues no más ejercicio, entrenarse. Y ahí está, ese es el problema también, porque no hay. Yo volver digamos, a sacar físico y todo eso, la verdad es que no tengo esas ganas. Ya alguna vez ya pues
entrenaba bastante, ¿no? O sea, dos veces al día me dedicaba al entrenamiento. Llegando a estar bastante delgado y obviamente no es bien marcadito, ¿no? Pero es una vida que como les digo, que es exigente y todo. Pero la verdad que ya no me siento con esas ganas. Así, si después cambio de opinión y todo, ya verán mis fotos ahí. De cuando es cuando subamos a Facebook, es que decido. Pero por ahora estoy bien. Claro que sí. Como dijo Spike, creo que eran gorditos y rechonchos, algo así. Listo acá y también por acá. Allá también les conté que, por cierto, en uno de estos análisis salió que tenía como que tuberculosis, algo así, pues, ¿no? Que después lo descartemos con la placa al tórax, ¿sí? Placa los pulmones. En la placa salía que obviamente era negativo, ¿no? Pero esa bendita prueba ahí me tuvo un poquito loco. Me tuvo así, pues, preocupado, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo tenga, decía, tuberculosis? ¿Posible que yo tenga tuberculosis? ¿Cómo puede ser eso, digo? Si me alimento muy bien, mis defensas, porque recuerden que la tuberculosis, por eso que siempre dice que tienes que taparte la boca al momento que toses. Si alguien tose cerca tuyo, tápate la boca, evita respirar, porque la tuberculosis se transmite así. Cuando uno estornuda, botas sus gérmenes y luego tú lo puedes respirar y luego te contagias, ¿no? La tuberculosis es algo que afecta acá, es una bacteria hacia los pulmones y todo. Es muy peligroso, y como te digo, te contagia así, pues, ¿no? Al nivel del aire. Cuando alguien tose y eso, tú no sabes, pues, ¿no? O sea, si tú estás en el transporte público y alguien se pone a toser y todo, y todo el ambiente está cerrado, obviamente todos los que están por ahí se contagian. Se contagian, sí, o sea, ya llevan el virus ahí en su cuerpo. Ahora, si tú te alimentas bien, si tienes buenas defensas, ¿no? No te afecta. Entonces yo estaba así, pues, ¿no? Cuando la doctora, la enfermera, me dijo, bueno, usted te ha dado positivo en tuberculosis. Y yo digo, ¿pero cómo es posible? Le digo, claro, yo ando, pues, ¿no? En transporte, ok, todo perfecto. Pero es imposible que a mí una de esas bacterias, pues, me agarre, ¿no? Porque yo, me alimento muy bien. ¿Qué más? A ver. Me alimento muy bien, consumo mis vitaminas normal, todo, entreno, tengo buena condición física y todo, y la verdad que esto pasó hace varios años, pues. Es imposible que yo esté mal, que tenga eso, le digo, ¿no? Vamos a descartarlo con una prueba, con una placa, pues, con los pulmones, al tórax. Y sí, efectivamente, en la placa salió negativo, ¿no? No sé si lo hicieron a propósito, creo, para que uno se haga esa placa, creo. Puede ser, también puede ser, ya saben, bueno, o sea... Está como el chiste de Manolo Rojas, hay un chiste de Manolo Rojas que hice cuando estaba haciendo con Maicelo. Maicelo, o sea, el chiste más o menos era así, que Maicelo se levanta su bolito y se muestra sus cuadraditos en su cuerpo, bueno. Y entonces Manolo Rojas se levanta y tiene una cicatrizaza acá, pues. O sea, pintada, pues, ¿no? Pero una cicatrizaza, pues. Oye, ¿qué es eso? Le dice, pues, ¿no? Esto dice. Es que me he ido al hospital, pues. Me he ido al hospital Sabogal. Fui por gripe y me abrieron. Y más bien, qué bueno que me desperté, porque ya me estaban por serruchar la pierna, ya dice. Serruchar la pierna, pues, ¿no? O sea, cortarla, pues. Ya, por eso que también no me gustan los hospitales, ni nada por el estilo. Porque no mata sanos, ¿no? O sea, claro, no dudo que habrá buenos médicos y todo, ¿no? Que de veras tienen amor a curar, amor a salvar las vidas de las personas, pero que también existen otros que simplemente están ahí, pues, porque no sé, porque le están obligados a estudiar eso y lo único que quieren es, obviamente, pues, ¿no? Ganar dinero, plata al toque, fast, fast, y entonces
no dudan en agarrar y decirle al paciente, no, ¿sabes qué? Vamos a descartar esto y hagas esto, hagas el otro, hagas el bla, 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 encima y solamente para sacarle dinero, ¿no? Y como les digo, hay, o sea, no sé, no quiero dar, como les digo, al 100% que esto que les acabo de contar, ¿no? Pero pues, que tuve que descartarlo con placa todavía, ¿no? Y ya está. Hola, hola, ¿qué tal? Mi buen Frank La Hiedra, miembro, así es, miembro heroico acá del canal. ¿Cómo estás, mi bro? Hola, Mr. Atito, ¿qué dice por ahí? ¿Tienes mascotas? Creo que sí, tengo un perrito, mi bro, tengo un perrito. Escucho una musiquita, dice Nicolás Fonseca. No, ya le bajé un poquito más. A ver, dígame, por favor, si ya no se escucha la música. Manu, gracias por el videito. Si no llegaba notificación, perdía 20.000 fichas. Uy, José Armando, qué bueno que te he ayudado. Sí, hay que terminar la islita ya, de una muy buena vez, porque si no, se nos va, ¿sí? Ya, ok, ya hicimos esto. A ver, ¿qué hacemos acá, chicos, ahora? Vamos a batallar, ¿sí? ¿Le parece? ¿Le parece bien? A ver, bacán. ¿Quieren que juegue la islita carrera? ¿O la dejamos para el final y ahí sí jugamos? Aunque podría jugar, ¿eh? Son 112. 112 entre 5, ¿no? ¿Cuánto es 112 entre 5? 2. 2, 2. 22,4, ¿no? 22,4. O sea, son 22 entradas, pues, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Uy, acá. Para ver la recompensa. Para ver este. ¿Me tocará los 5 millones? No creo. Bueno, a ver. Vamos si no a batallar, ¿va? Vamos acá a batallar. Vamos a ver acá. A ver. Entremos por acá y vámonos a Irsh, ¿va? Ok, perfecto. Muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Por cobrar te operan sin necesitar, dice por ahí Laura Durán. Tal cual. ¿Quién me da orbes del corrupto? Dice, del corrupto heroico. Uy, por ahí dice Omega Draco que está pidiendo orbes. ¿Cuánto generan tus dragones en un día? Cop Vas Gael. En un día, mis dragones. Cada 3 horas se puede recolectar como 60 millones. Un poquito más de 60 millones de oro. Entonces, si es cada 3 horas, 24 entre 3, 8, ¿no? Claro, pues 24 entre 3, 8. Ya, ahora 8 por 60, 480 millones, pues, ¿no? Porque son 60, 60 por 8, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo recolectar en un día: 480 millones. Chi, le, le, le. ¿Saldrá el corrupto heroico en algún pase divino? ¿Saldrá el corrupto heroico? Sí, tal vez que sí, mi bro. Tal cual. Puede que sí. A ver acá. Uy, no, tremendo daño me hizo. Ok, a ver. Vamos con el golpe astral acá. Vencido, excelente. Oh. Ouch. A ver. Creo que no me baja, ¿no? 190.000. A ver, dime que no, dime que no. Qué lechero. Muy bien. Juego y creo que ahí se acaba la batalla, ¿verdad? El próximo que viene es bueno o malo. Piero Romero, se ve un buen dragoncito. Se ve un buen héroe. Así que nada, aprovechar lo máximo. Y obviamente, pues, ¿no? ¿En cuántos días viene? En 4, ¿cierto? Entonces, a batallar, quizás de bases, ¿va? Ya está listo. Ya no se escucha el volumen de la música, ¿cierto? Sí, ya lo bajé. Tú me embriagarás. Y tú me harás olvidar botellita de ron, botellita de ron. Ok, saltamos acá, a ver. Uy, no, tremendo. Ya. Rayos. Bueno, vamos a perder con estilo, ya sabes, no queda de otra. Vamos a perder con estilo, ¿va? Porque 5 gemas, saltar 5 gemas ya es demasiado. Muy bien, a ver, aproveche el duplicador de recompensas. ¿Cuál es el duplicador de recompensas, según Alejandro Vega? El próximo heroico que. Ah, ya, ok, eso es lo que viene. Un saludo para Ángel Gabriel Bisueto Álvarez. Hija, muy buen Ángel. Buenas noches, nos dice. No pensé que eras directo esta noche, sino para la isla Carrero de Viento. Uy, Majoseli, sí, la verdad que no, pero voy a hacer un directito. Estamos haciendo ahorita un directito así, super flash. No va a durar mucho, ya en un ratito ya lo corto, ¿sí? Pero pues estamos conversando. Es domingo, la verdad que pues no me salió ningún plancito, no tuve nada.
Y entonces, pues acá, tranquilo, dije, no, voy a despedirme de la islita. Un saludo también para mi buen Songris, mi buen Andrés Bausa, por cierto, que él siempre ahí avisándome, siempre ahí Manuel, me dice, siempre para atento por ahí avisándome. Y se termina la isla y todo. Y pues entonces, nada, dije, sí, voy a hacer directo, pero como estaba por la tarde un poco ocupado, ya me liberé y entonces dije, uy, ya, vamos a hacer el directito ahora, ¿no? Hay que preparar todo, y listo, en One, en Tantan. Sobre Guantan tan alto que no más. Ok, Instagram, no, no mensajes. Ok. Bueno, ok, vamos para acá. ¿Va? Luz pura, a ver, vamos a sacar un tremendo crítico. Oh, ahí está. Se nos fue el noble dragón cacique. Listo, vamos a reclamar acá. Ahí está, excelente. Uy, no, tremendos mobs, tremendos. Uy, no, también. A ver, otra saltada, Uy, acá. Ah, no se puede utilizar oscuro, ¿no? Sí, entonces vámonos al purito golpe, ¿va? Muy bien, a ver. ¡Uy, mírenlo! ¡Está chaparrito! Ok, no, el dragón peleón, ahí está. ¡Uy, no, tremendo! A ver, ¿otra vez atemporal? ¿Será que sí? A ver. Excelente, vencido. Muy bien, ahora aquí. Ok, perfecto, ya no podemos utilizar. Bueno, sobrenatural será, a ver. Sobrenatural, ahí está, perfecto. Y aquí, 66.000. Uy, no, ya. En la siguiente me va a destrozar, ¿verdad? Entonces por acá, a ver, golpe astral, ahí está. El choque de los planetas, excelente. Viene por acá el dragón, ¿cómo se llama este de acá? Me olvidé su nombre. Pero por ahí, parecía que iba a ser fuerte. El extremo, ahí está. Botellita de ron, néctar para ti, se lo soplaba. Sí, tal cual, botellita de ron. ¿Qué sería mejor, un corrupto? Ahí está Nicolás Fonseca, aplausos, aplausos. ¿Qué sería mejor, un corrupto heroico o un dragón karma? El corrupto heroico, creo yo, ¿no? Aunque también el karma está muy bueno, pues. Sí, que puedan potenciarlo a nivel 70, uff. Van a tener un poderoso, poderosísimo dragón, claro que sí. Mañana era directo de la isla Runner, dice Andrés Bausa. Uy, no creo, mi bro, o sí. La verdad que ya pues voy a estar libre, como les estaba mencionando la otra vez, ¿no? Entonces sí, posiblemente que sí haya directito, ¿no? Depende. Como ando libre, tal vez, no sé, pues me sale algo por ahí y nada, me voy por ahí a pasear o sí. Quién sabe, pero si no voy a estar acá. Un saludito para, mira mi perfil, mi alianza se llama Monster DC. Un saludo para S Plus 2. Le había dicho en el anterior directo que íbamos a ver su cuenta, ¿verdad? Y ya mira que ahora ha aparecido. Así que dale, vamos a terminar esta batallita y vamos a visitar a S Plus DC, ¿va? ¿Su alianza qué es? Dice por acá Monster DC. Bueno, vamos a buscarla ahí, ¿va? A ver. Cerramos esto por acá y nos vamos directamente a la arbolea de las alianzas, ¿no? Monster DC, ¿no? S Plus. Uy, acá está. ¿Esta será su alianza? Monster TC. ¿Esta es tu alianza, mi buen Creo que sí, ¿no? Uy, pero está recontra inactiva. ¿Cómo es eso? Splash 2. ¿Cuál es tu nick, Splash? Iré a hacer la recolecta. Vale, mi buen Rey Jesús de Navidad. ¿Ya acabaste el pase divino? No, mi buen Mister Atito. Claro que no. No lo he comprado. Por eso podría reclamar las recompensas gratuitas nomás, ¿no? ¿Cuál es tu nick? ¿Será Splash? ¿También estará como Splash? No sé quién será porque no me ha dicho Sonic. Y no hay ningún Splash. Saludito también para Omega Draco. Ya, ok, eso es lo que habían dicho por acá. En el evento Runner puedes duplicar las recompensas viendo anuncios. ¡Ah, Alejandro Vega! ¡Ya! Claro que sí. Sí. Eso está bastante bueno. Ya en la anterior Isla Carrera, pues estuvimos viendo eso y estuvo genial, ¿eh? A mí me encantó esas nuevas recompensas que estaban entregando. Chi. Le. ¿Cuál es su nick? Bueno, ya no me dice su nick ni nada por el estilo. Un saludo para Omega Draco. Visítame, bro, dice, por favor. Pero, ¿cómo te puedo visitar si no aparece? Saludos desde Costa Rica. ¿Cómo está? Dice, pregúntate, ¿sale el Dragon Card? No me ha salido, mi bro. No me salió. De ese Manuel, ¿puedes mostrar tu perfil? Me pregunto por acá, Ramsés Isaac. Herrera Landa. Muy bien. En el TOC no hay nadie que se llame TOC, algo así. A ver. Bueno, no hay nadie más. Ah, ya, este es mi perfil.
Ah, tuve que subir, por cierto, al dragón Peñasco a nivel 70 porque la verdad que ya me hacía falta. Ahí está mi mejor dragón, mi mejor dragón acá, el Surcacielos. Y bueno, y acá están mis otros dragones, ¿va? Mi alianza está en el top 27. Ah, ok, Esplas, excelente. Yo también estoy entrando a hacer la recolecta. Ah, cierto, ya estamos, ya estamos. Estamos 10 y 1 mismas de bases. En 10 y 1, ya van a ser 10 y 2. Hubiera sido bueno que al comprar el pase divino también den orbes del dragón vudú para potenciarlo. Uy, pero te están dando 3 cofres. Y te están dando 3 cofres. Sí. Esa no es, dice por ahí Esplas. Esa no era, pero ahí está, pues, Monster DC, o sea. Me dijiste es Monster DC, no hay otra Monster DC, ¿o sí? Monster DC, Monster DC, ¿ves? Ahí está. Búscalo en el ranking, dice Laura. Ah, ok, en el ranking, a ver. Top 27, creo me dijo, ¿no? Ah, seguro tiene nombres raros y todo. Sí, efectivamente, ¿ves? Ahí, acá está. Era Esplas, ahora sí por acá, a ver, Esplas, 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 Esplas. Parece que tampoco está Esplas. Bueno, un saludito para la alianza Monster DC, sí, Monster DC, ahí está. Bueno, ¿qué más me decían por acá? Ahí te paso, dice, visítame por acá, Master, así se llama mi alianza, soy Dragon Master. Ok, vale, a ver, vamos a buscarlo por acá, sí. Déjame lo copio y lo busco, ¿va? Vamos a buscarlo entonces. Acá está. ¿Cómo te llamabas? Me dijiste. Dragon Master, ¿no? Dragon Master. A ver, vamos a visitarlo. ¿Lo visitamos de veras? A ver. Acá está. ¡Uy! ¡Oh, es el líder! Un saludo para el líder de la Alianza Drago. Ah, perdón. Pero bueno. Saludo para el líder de la Alianza Monsters de Dragon City. A ver, vamos a visitarlo. Perfil. Perfil o visita. A ver, vamos a ver qué tal se ve la visita, ¿va? Vamos a ver qué tal se ve la visita. Ahí está, perfecto. Muy bien, ahí está, ok. Uy, te falta comprar todavía, creo, la islita luna, ¿no? La lunar, la isla lunar. Tienes la futurista, la rúnica también, la de felicidad, ¿no? La de hielo, la glacial, ¿no? Hielo glacial. La de escombros o ruinas, ¿no? Y así, ¿no? Chulísimo. A ver, aún se puede repartir como así, como. No se puede repartir como como los rayitos, ¿no? Ya no, ya. Mira, ahí está el árbol Super Saiyan, ¿no? De Brasil. Ah, pero está muy bonito, mi bro. Está muy bonito tu. De lo poco que se ve, está así, está ordenadito, gay, okay, perfecto, está bonito. Ahí está. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. ¿Alguien ha comentado por acá? Recuerden, a los miembros heroicos está disponible el Discord, ¿sí? El link está directo en la pestaña comunidad, ¿va? Visítame, soy el co-líder, dice por ahí, Splash número 2. Mi alianza se llama Red Dragon 58. Un saludo para la alianza Red Dragon 58, ¿va? Vamos a buscarla, a ver. Bueno, listo, regresamos, ¿no? ¿Regresamos o no regresamos? ¿Cómo se regresa? Ok, acá. A ver, vamos a regresar, ¿va? Un saludo para la Alianza Extremo DC, nuestro buen José Armando. Está por acá, JB Pro Music HD. Ya que está con los perfiles, puedes ver mi perfil de Menace el Retorno de los Maestros. Uy, no, ya estamos con varios ya por acá que queremos que visites o ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ahorita a cita pasada, ¿no? Entramos por acá, ¿sí? Vamos acá a ver. Red Dragon 58, esta será su alianza, ¿sí? Un saludo para Víctor Crack y Crisplight, algo así, ¿no? ¿Quién me había comentado por acá? Ah, Jonan YT, justamente ahí está. ¿No? Víctor Crack, creo. ¿Será? ¿Será que sí? Y bueno, soy el co-líder, dice Esplas número 2. A ver, vamos a ver. Vamos acá por el ranking, era el número 27, creo, ¿no? Soy el co-líder. Ok, perfecto. Co-líder. ¿Nati Suárez? ¿Eres tú? ¿O hay otro co-líder? No, eres Nati Suárez. Ok, a ver, a ver.
Ah, eras chica. Yo pensé, a ver, es Plus 2. Pensé que era varón. Ya que estás con los perfiles, ah, es un saludo para nuestro buen Javier García, también para Omega Draco. Revisa, es que tengo muchos dragones que me da lag, dice, tengo los mejores. Ya me quité ya, mi bro. Un saludo para también para Rubén Urquieta, también así es. Visítame, dice, Team 20 MGOT, Raúl Alejandro. A ver, vamos a darle una revisadita, ¿va? Ya, a ver, vamos a ver acá sus islas y todo eso de nuestro buen Splash. Ahí está. Uy, allá te falta varias islas comprarlo, ¿no? Ok, perfecto. Ah, ya, justamente acá está donde. O sea, nosotros empezamos acá, compras esta isla. Después creo que es esta. No, esta de acá creo que es, ¿no? Y después esta. Después esta y después esta. Porque por ahí, en el directo de nuestro buen Atam DC, también había visto y dice: uy, ¿por qué tienes desbloqueada esta isla y no está desbloqueada esta? Y en sí es primero esta y después compras esta, ¿no? Sino que ya se había olvidado y bueno. Suele pasar también. Ah, ok, está bonito acá tu isla también, así es. Mira, está ordenadito. Ah, está bonito, está bonito. Me gusta, me gusta. Está bonito, mi bro, está bonito. Bueno, ya está. Nos vamos, ¿va? Nos vamos, nos vamos. Ok, ese soy, dice por ahí, esperas. Ah, ya, ok. Bueno, visítame, mi alianza se llama Babylon Dragon. Soy Nicolás. Nicolás el Hack, dice por ahí. Bueno, vamos a visitarlo, pues. A ver. Babylon Dragons, Nicolás Fonseca, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Ricolás, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Nicolás el Hack, acá está. Vamos a visitarlo entonces, ¿vale? Un saludo para Jonan Jete también. Soy Víctor, el líder de la alianza, dice Jonan Jete. Mano, visítame. Uy, pero ¿cómo te visito? ¿Qué dice por acá? Tengo dragones muy poderosos y son 100% free to play, dice Omega Draco. Uy, excelente, mi bro, excelente. Es el Facebook de mi hermana, dice Splash. Ah, ok, por eso era. Así se llama la alianza, dice Black. ¿Cómo se llama? Definitivos. Ah, me llamo Coco, decía Black. Ok, ahorita lo vamos a visitar a Black, ¿ah? ¿Eh? Voy a visitar mi alianza, por favor, recién estoy empezando a jugar. Se llama XX Liga de Guerreros XX. A ver, esta será la siguiente que vamos a visitar, ¿va? Bueno, a ver, vamos a ver sus islas, cómo está. Uy, bueno, lo poquito que carga, pues, ¿no? Sí, seguro por la red y todo eso. Ok, está bonito. A ver por acá. Está bonito, está bonito, está bonito, me gusta. Uy, por acá, full hábitats fuego. Sí, muchos lo quitan porque, pues como almacenan poco oro, lo quitan, ¿no? Yo sí tengo algunos nomás, tengo dos, tres hábitats nomás. Porque sí me gusta que mis dragoncitos de fuego estén por ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, el glotonito, el satanito. Bueno, el glotonito, el satanito creo que está en un hábitat legendario. Ok, ahí está, bastante bonito. Uy, un hábitat de arcoiris. Dragoncitos tierra para la carrera heroica, imagino, ¿no? Y ya está, ¿no? Ah, ya los famosos cofres, bueno. Están entregando extras. Excelente, excelente, mi bro. A ver, vamos a buscar ahora la otra alianza, ¿sí? Me habían dejado por ahí, a ver. O sea que como llegan bastantes comentarios, no puedo verlos a todos. Pues, ¿sí? Así que solamente pido un poquito de paciencia, de paciencia y tolerancia. A quien logre leerlos, pues ahí le vamos. Y si no te logro leer, ya pues. Ya para la otra le damos una visitadita a tu alianza, ¿va? A ver, por acá me dijo XX Liga. Acá está, perfecto. Bueno, un saludo para la alianza XX Guerreros. Así es. ¿Ellos son o no son? Liga de Guerreros. Ah, ok, perdón. No, ellos son, ¿no? Ellos son. Ahí está, un saludo para Monstruos Zumber 81. Para Vito y para William. Ahí está, bueno, ahí. Así se comienza, claro que sí, poquito a poquito vayan juntando miembros. No se olviden que tengo mi grupo en Facebook, Alianzas de Dragon City, para buscar miembros para tu alianza o también para buscar alianzas, ¿sí, chicos? Eso está en Facebook, un grupo, ahí lo pueden reconocer como grupo de DC Manuel, ¿va? Eso creo que lo voy a buscar ahorita para que. Para ver, a ver, para ir viéndolo. Alianzas de Dragon City, ¿verdad? Acá está. Ok, ahí está, perfecto, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Pantalla, sí, pantalla, por favor, señor director. Pantallita, ahí está, perfecto. Muy bien, acá está mi grupito. Sí, ahí está, grupo de DC Manuel, dice ahí. Vamos a ver las publicaciones pendientes, a ver.
Vamos a ver, recuerden que solamente se acepta publicaciones para buscar alianza, sí, para buscar alianza y para buscar, pues, miembros para tu alianza, ¿no? A ver, aquí, porque está perfecto, aprobado, ahí está, claro que sí. Ah, pues no se pasen, pues, las cosas no. Ya está, rechazado. Ahora sí, acá. Pido festividad, doy de... Uy, no, pero es que no es para tu rey, que es mi bro, no es para tu rey, tengo que rechazarlo. Las normas son las normas. Uy, no, esto tampoco, pues. Las normas son las normas, otra vez rechazar. Cofre, nombre New Legends, ok, perfecto, vamos a probarla, ahí está, muy bien. Busco titán primario, uy, pero no es para trueques, lamentablemente no se puede. Gente, ok, perfecto, casi, ¿no? Un saludo para Eric Vega González, aprobado, ya está, listo. Y aprobó, pues, absolutamente todo, ¿sí? Ya está, muy bien, listo, ahí lo dejamos. Ahora sí, mismas de bases. A ver, a ver, a ver, ¿qué más me decía por acá? Black, creo que habían comentado. No sé, a ver. Me ponía tu alianza. Uy, no, mi bro, estamos full. Sergio. Hola, hola, tardes, por un sueño. Dice Isa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isa? Buenas noches. Mira mi perfil y dime qué opinas de mi equipo, por Face Omega Draco. Un saludo también para Alexis Yair Maza Lozada. Dice: visita mi alianza, se llama Perú Activo. Yo soy Alexis Yair Maza Lozada. Tengo casi todo bien ordenado, incluido bujeados. Bueno, yo no tengo los bujeados. A ver, Perú Activo. Vamos a buscar acá. ¿Cómo se llamaba? Alexis Yair Maza, ¿no? Ok, véngale, a ver, vamos a buscar acá. Aquí está, excelente, Perú Activo. A ver, a ver, a ver. Acá está. Visitar. Alexis Yair Maza, ¿no? A ver, uy. Ah. ¿Qué tal orden? ¿Qué tal orden? Uy, pero miren, y lo he hecho encajar exactito. Acá también, miren qué bonito. Miren por acá un ojito por acá del dragón aquí. Y acá también, miren, wow, lo he llenado parejito. Y acá también, bien, bien ordenadito y bonito, ¿eh? Bien ordenadito y bonito, de veras que sí, Alexis, de veras que sí, está muy bonito tu isla, así bien ordenadito y todo. Acá también tienes espacito. Acá también hay excelente, excelente, de veras. Está muy chulo, mi bro, está muy chulo, ¿eh? Ah, hablando, acá también se puede ver la información del jugador, ¿no? Me había olvidado de eso. Islas menos uno. ¿Cómo que menos uno? ¿Por qué menos uno? Está todo. 630 dragones, excelente. Dragón Joaedicea, sea 3 estrellas. Uy. Qué chulísimo. No, no está cargado, saben, por la red y eso, ¿no? Que demora un poquito. Uy, el noble dragón tectónico a 5 estrellas. Tremendo, tremendo, mi bro. Bastante bueno, ¿eh? Muy bien. Bueno, dale, ya tampoco voy a pasarme chismoso ahí, pues viendo más cositas, ¿va? Listo, mi bro, ahí te ya tenemos tu visita. A ver, dice, hola, hola, ¿qué tal? Víctor Hugo Madrigal, miembro heroico, claro que sí, ahí sí es imposible que no lo visites, miembro heroico. A ver, mano, visita, me dice, mi alianza es veterano, me llamo Hugo el Pro. Ok, perfecto, mi buen veterano, no sé, ese es el grupo, creo, de Claudita, ¿no? Víctor Hugo, a ver, vamos a buscarte, claro que sí, mi bro. A ver, vamos a ver. Este es el grupo de Claudita, creo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Víctor Hugo, ay, 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 como el literato. Claudita, pues. A ver. No, ¿cuál era tu nick? Hugo el Pro, perdón, Víctor Hugo. Hugo el Pro, perdón. A ver, a ver. Hugo el Pro, ¿dónde está mi buen Hugo el Pro? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy! Acá está, primerito. ¡Wow! Tremendos aportes, ¿eh? Muy bien, mi bro, muy bien. Primeramente su perfil, ahí está, excelente, para que conozcan a sus mejores dragones y todo eso. Y luego le damos una visitadita, ¿va? A ver, vamos a ver por acá, si es el miembro heroico Víctor Hugo. Así es, a ver. Había bloqueado la pantallita, ¿no? ¡Uy! Ok, estás todavía completando, decís. De la isla de las ruinas, ¿no? Ahí está, perfecto, ya se está expandiendo muy bien. Ah, también ordenadito, mire. Chulísimo los hábitats hielo acá, pues, ¿no? En la islita de glacial. La islita felicidad. Oh, qué chulísimo. Aunque hay que digievolucionar, creo. O tal vez no se ve por la animación, ¿no? Pero tal vez sí está digievolucionado, porque cuando esto de acá estuve a nivel 2 así, se ve precioso. También tienes espacio, muy bien. Uy, mira, no me había fijado que está este símbolo acá.
Parece como... Ah, bueno, acá parece una cabeza de un hombre y acá su cuerpo ahí que está arrodillado, parece. Ah, pero no me había acordado o no... Claro, no sabía que estaba esta imagen acá. Uf, ¿hace cuánto? Pues no lo he visto vacía mi isla de Inn. Ah, también con los hábitos así es, ¿ve? Oscuros. Creo que todo el mundo lo ha puesto así, ¿no? Yo también, obviamente. Porque encaja, bueno, y se ve chulísimo. Acá también, ahí está, los hábitos de fuego, muy bien. Acá los hábitos de luz, obviamente, pues no. En la islita celestial, muy bien. Y acá también en la islita primavera, ¿no? Creo que algo así se llamaba. Ah, también. Bueno, acá tienes espacio todavía, ¿no? Y acá está el hábitat que crea Orbes. Excelente. ¿Solamente cinco granjas o las tienes esparcidas? Creo que solamente por ahora, ¿no? Pero ya vas a estar creciendo, imagino. Y vas a estar colocando, obviamente, mucho más, ¿verdad? Ok, está chulísimo, mi buen Víctor Hugo Madrigal, ¿va? Ya está. Pero a ver, info. También menos uno. No, islas 9. Excelente. Dragones 537, bueno, que ya vimos, ¿no? Y por acá un vistazo, si es a unos cuantos dragoncitos que tiene, ¿sí? Ahí está. Uy, ¿qué es esto? El dragón eólico. Vaya, vaya, parece un superhéroe. Me gusta, me gusta. Bueno, dale. Vamos para allá, ¿va? Muy bien, ahí está mi buen Víctor Hugo. Bueno, listo, chicos. Y ya está, creo, ya está, ya está. Por ahí cerramos. Yo tengo mi isla un desastre, dice por la hiedra. No. Hola, hola, ¿qué tal? Familia Fernández Chávez, ¿cómo estás? Disculpa, dice, ¿te podemos dar amigos en Facebook? Te mandé solicitud de amistad en tu cuenta para que me visites mi isla para salir en YouTube. ¿No? Solicitud de amistad en tu cuenta. Mandé solicitud de amistad en tu cuenta. A mi Facebook me has enviado. A ver, vamos a revisar ahorita. Recuerden mandarme un mensaje, ¿no? De que me han enviado, porque ya saben que ahora, como las solicitudes están en las mismas notificaciones, se me pierden esas, solicitudes. Entonces, no sé. En cambio, si me mandan un mensaje, yo puedo saber, pues, ¿no? Solicitud de mensajes. Te mandan un mensaje y yo puedo ver, pues, ¿no? Ya puedo ubicarlos, porque entro a la información del mensaje y le doy clic en ver perfil. No me aparece acá. Me aparece solamente acá unas cositas ahí que me mencionaron. Está haciendo directo, me mencionaron. Me han transmitido, bla, bla. Reaccionaron a tal cosa y así un montón de cositas, ¿no? No me aparece. No me aparece las solicitudes porque... Por esto que han mezclado, bueno. ¿Sí? Ah, me han invitado a jugar también no sé qué juego y así. Entonces, en cambio, cuando me mandan un mensaje, ¿sí? Yo ya puedo ubicarlos más rápido el perfil. Es que, como les digo, pues, cuando ahora las solicitudes... Antes las solicitudes de amistad tenían un apartado aparte, ¿no? Un apartado aparte. Exclusivamente para ellos, ¿no? Entonces no te podías perder, pero ahora que aparecen las mismas notificaciones, no, bueno, no tiene sentido eso de ahí. Bueno, cositas que pasan. A ver, vamos a ver las misiones. Recolecta comida, alimenta a tus dragones y cruza dragones. Ok, recolecta comida, alimenta a dragones y cruza a tus dragones. Muy bien. Acá está por aquí, sí. Vamos a dejarlo por acá, a ver. Ya saben, full ramitos de Jacinto, va. Full ramitos de Jacinto, excelente acá. Por acá también, a ver. Ahí está, muy bien. Y por aquí también, ¿no? Por aquí también. Y por acá también, a ver. Listo, ya está. Dígame uno de los dragoncitos en niveles 1 que tengo acá de rareza legendaria para alimentarlo hasta nivel 25, chicos. A ver. ¿Quién es el primero en que comentar? Y lo llevo hasta nivel 25. Cualquiera de estos de acá. De estos 5, 5 y también incluye el Guardián del Agua y el Guiberno Runa. ¿Va? A ver, dígamelo. Un saludo hasta Ecuador para mi buen Diego Burgos, así es. Discúlpeme si no me pude dar totalmente el abasto para pues visitarlos a todos, chicos, sí. La verdad que son varios, pero bueno, traté de visitarlos a todos los que estaban por acá, pues no, comentando por ahí, y yo revisaba y al toque, sí. No quiero hacer spam, dice, porque se llama definitivos. Definitivos NS. Un saludo para Black. Y él era Coco, creo, ¿no? A ver, creo que por acá lo terminamos, ¿va? Un saludo para Jonan Yete también, así es. Un saludo también para nuestro buen Rubén Urquieta. ¿Qué tal, mi buen Rubén Urquieta? Ya la otra lo estaremos visitando, ¿va? Un saludo también para su alianza, Team 20M Good. Te sorprenderás. Dale, mi bro. Un saludito. A ver, ¿quién más estaba por acá? A ver.
Un saludo también para Omega Draco, claro que sí. Y para Black también. Bueno, vamos a verlo, Black, porque Black sí comenta bien. Víctor, no, el Víctor no, pues. Héroe Cobre es bueno, dice por ahí Henry Castañeda. Sí, imagino que sí, pero bueno, ya. Ese fue el primero que me comentaron, ¿no? El héroe Cobra, así que vamos a alimentarlo, ¿eh? Ah, miren, qué chulísimo diseño, dice. Vuela como un dragón, ataca como una víbora. El dragón héroe ha jugado a tantos juegos recreativos que se ha convertido en un experto en artes marciales. Sus nunchakus son un arma o preferida, ¿no? Knockout, ¿no? Knockout. Es este, el knockout. Ok, perfecto. Ahí está, su nuevo diseño, ¿no? Ya es un diseño de adulto. Ok, el héroe Cobra, uy, uy, uy. Chulísimo, chulísimo. Me hace acordar al G.I. Joe, creo, ¿no? Donde estaba este Team Cobra. Eran los malos, creo, en la película. Ok, chulísima animación. Bueno, listo, chicos, ahí está. Perfecto. Ah, ya, vamos a visitar al buen Black, que he estado comentando por ahí bastante. Sí, y siempre por ahí lo veo comentando así en el directo. De que es momento de visitarlo, claro que sí, claro que sí, perro. Definitivos, no me aparece. ¿Este será? A ver. Ok, es este. Ya, me decía que era Coco, creo. Coco, así está, claro. Ahí está nuestro buen Coco que está comentando por ello. Black, Black, nuestro buen Black. Y vamos a darle una visitadita. Vamos a darle una visitadita, ¿por qué no? Tremendo el héroe Cobra. Ah, sí, ya le dimos, ya. Le dimos ahí al héroe Cobra, sí, tal cual, y chulísimo. Ok, uy, todavía falta expandirte bastante, pero ok, has crecido bien, muy bien, sí. Acá estamos con la Isla Felicidad, ok, ahí está, ven. Los hábitats de tierra, excelente. Acá también se ve bonito, ¿ah? ¿Eh? Se ve bonito también los hábitats primarios acá, miren. Ok, también hábitats legendarios, ahí están los oscuros. Bonito por acá. Uy, el dragón globo. Estaba chulísimo. Bueno, por acá también falta llenar más espacito. Ok, así vamos creciendo poquito a poquito. Ah, miren, acá bien ordenadito, bien ordenadito y mira, bien separadito con las baldosas. Chulísimo, me gusta. Ah, ya, está excelente. Bueno, ya está, perfecto. Bueno, vamos a ver esa información, ¿no? Ok, 7 islas, muy bien, dragones sino 94, excelente. Uy, 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 ahí están los nobles dragones, así es, los dragones heroicos. Chulísimos, a ver, uy, 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 el vampiro envidioso siendo su dragón más fuerte, excelente, excelente, 3 estrellas, no te olvides de tenerlo full, ¿no? Con 3 estrellas y es nivel 55. Y bueno, y así, pues no, ya, tampoco me voy a pasar, ya saben, de Fisgón. Uy, el dragón burbuje jabón, chulísimo el dragón, me hace acordar al Michelini, ¿no? Al Michelini. Tiene el naturaleza, dice por ahí Mr. Atito, sí, Black, sí, dice por ahí, familia Fernández Chávez, te recomiendo que veas la alianza Mex Brown en esa temporada donde estoy, me pierdo en qué cofre van, dice por ahí. Ah, ok. Estamos en el cofre de las de los cruces, familia Fernández. Sí. Visítame mi mano, dice por ahí, Jonan Jete. Visítame mano. O ve mi perfil, dice, estoy alimentando al dragoncito de acechatumbas que alimentaste en un directo. Mi alianza es la UE. Red Dragon 58. ¿Cómo dice por ahí? Red Dragon 58. A ver, dale, vamos a darle el gusto acá al chico, vamos a buscarlo, ¿va? Este, ¿no? Jonan Jete, pero ¿cuál eres, Jonan Jete? ¿Qué más me dejó por acá? Linda noche, mano, linda noche, a ver. Ah, ok, es el líder, es Víctor. Víctor Crack es el líder. Es él, ok, a ver. Ahí está su perfil de nuestro buen Víctor Crack, así es que está por acá, Jonan DC. A ver, vamos a visitarlo, vamos a ver cómo va sus hábitats. Uy, ok. Nuestro buen Fran La Hiedra también me dijo que era, estaba todo desordenado. Imagino que igual que el mío, ¿no? Ahí está, bonito. Uy, mira, ahí está el dragón chicloso, ¿no? Bonito. Por acá tenemos, uy, ok, chulísimo, está bonito, que está ordenadito, ¿no? Está parejito acá para que, pues, en tu celular, para que seas muy veloz en los cruces y eclosiones para la carrera heroica. Sí, esa fue una de las recomendaciones que yo hice hace mucho tiempo. Bueno, también cualquiera lo puede armar, pues, ¿no? Asumo no necesariamente que me haya escuchado a mí, pues, no decirlo. Pero sí, por eso que yo también lo tengo así. Excelente. Uy, acá también está bonito, mira sus hábitats fuego, cada vez sus hábitats oscuridad, ¿no? Ah, también con los primarios que justamente habíamos visto en el anterior que también se veía bonito.
y haga una mezcla, ¿no? De hábitats tierra con metal. Yo tengo acá metal nomás, creo, ¿no? Metal con eléctrico, creo que lo tengo. Ah, y acá te estás expandiendo. Excelente, mi bro, excelente. Poquito a poquito y ahorrando tu orito. Te puedes estar expandiendo, ¿va? Está bonito, está bonito. Uy, acá también, miren. La islita, ¿no? La islita celestial o de los dioses, algo así creo que se llamaba. Lísima, también bien bonita. Miren, hábitats primarios. Perdón, hábitats puros primarios, hábitats puros y pues hábitats puros. Excelente, ahí está, siete islas. A ver sus dragoncitos que aparecen por acá. Ok, está bonito. El dragón resplandeciente que justamente me tocó recién. Uy, el dragón estrella zombie, una estrella, muy bien. Ok. Uy, el dragón tiburón de ciudad, chulísimo. A ver, ¿quién más? Ok, el dragón destrucción. No lo has llevado a potenciar, tal vez no completaste los cofres y todo, ¿no? Y sí, a mí me faltó también pues para poder subir las 5 estrellas. ¡Uy! El dragón Drognomo. Que ganemos creo que en la isla Puzzle, creo, o no sé en cuál isla fue. ¿No? En la pasada creo que fue, ¿no? A ver, a ver. Esto fue en Draconia, creo, ¿no? Ah, en la laberinto, perdón, laberinto, laberinto. Está pasando, ¿no? Príncipe Polar, chulísimo el diseño, ¿eh? Muy bien, mis bases. Bueno, ahora sí. Ya nos vamos, esa fue la última, creo yo, revisión, ¿sí? ¿Qué más juego? Dice Mr. Ratito. También juego Summoner Wars, que justamente estoy ahorita en Summoner Wars ahorita. Sí, también estoy acá. A ver. Acá estoy en Summoner Wars, ¿ya? A ver, vamos a vender esto acá. Se vende, no se vende, se vende, te vendes, vende, no se vende, se vende. Pero bueno, se vende porque tengo muchos. Ahora sí, listo. Y le damos acá a tienda. No. Le damos acá a repetir y que se siga repitiendo, ¿verdad? Ahí está. Excelente. Lo dejamos acá, chicos. Vamos acá limitado. Compramos así. Ahí está. Excelente. Muy bien. A ver, vamos. Déjenme por acá ver. Tal vez sale alguna buena oferta acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Excelente. Lo compro. Acá también lo compro. Muy bien. A ver, ¿qué más hay por acá? A ver. Ah, nada más. Ok, perfecto. Vamos a girar la ruleta. Ojalá que me salga un 5 estrellas LID. Acá en pleno directo sería genial. Pero si no, no hay problema. A ver, vamos a ver. No va a caer en el bob. Ok. 15 cristalitos. No está nada mal, ¿verdad? Listo, mis bases. Bueno, ya está. Lo dejo ahí, ¿sí? Y nos vamos ahora en el otro, ¿va? Ahora sí, ya está. Gracias, bro. De nada, mi buen. Henry Castañeda, lo siento por el spam, dice Henry Castañeda. ¿Por qué? ¿Qué me había dicho? Fíjate que me corrió un bug por el estadio y un hábitat premium me dejó ponerlo allí, pero no. No, pero fue un bug. No, tengan cuidado con los bugs, porque recuerden que les pueden banear. Cuando el señor molesta me podría visitar, mi alianza es Dragon X y mi perfil es HR Castañeda. Bueno, dale, vamos a visitarlo a nuestro buen Henry Castañeda, ¿va? Ya como último y luego completamos las misiones, ¿va? A ver, acá está. Uy, hay varios con ese nombre. HR Castañeda. Uy, es el co-líder. Ok, perfecto. Ahí está nuestro buen HR Castañeda. Vamos a visitarlo. Él sí lo tiene ahí a 3 estrellas, ahí al dragón destrucción. Bueno, yo lo tengo a 4, no pude. Ok, a ver, está muy bien, está bonito. Vamos a ver acá. Ok, bien ordenadito. Miren con sus baldosas de oro. Excelente, muy bien, bien, bien bonito, bien ordenadito. Está bien, me gusta, me gusta. Acá también ha colocado hábitat metal. Excelente también, sí. Y por acá tenemos una mezcla así como hábitat leyenda, también hábitat oscuro, también un hábitat primario, por ahí está, sí, mírenlo, ahí está, ok. Uy, acá también chulísimo, ¿no? Full hábitat tierra, ok. Imagino full dragones tierra y para la carrera heroica, claro. Para que se llene rápido el hábitat, pues es una buena estrategia también. Y acá también tenemos hábitats hielo, ¿no? Hielo. Uy, acá, wow, qué bonito. Uy, 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 miren. Ah. ¿Qué es esto? No lo había visto. ¿El nido de Deus? ¿O no? ¿O será otra cosa? Ah, pero miren lo que chulísimo.
Está bonito, ¿no? Miren los ojitos acá que la han colocado con las banderitas. Está bonito, está muy bonito, está bonito. Creo que es tu isla así más bonita, ¿no? Esta de acá también, aunque esta está a medias. Pero igual este lado de acá también está bonito. Creo que sí, mi buen Castañeda. Bueno, listo, vamos a regresar y ya está. ¿Sí? Ahora sí, vamos a terminar las misiones. Un saludo también para Danner, Leonel, Quispe y Chipana también. ¿Qué tal, mi bro? Ahora sí. Vamos a hacer las misiones de una muy buena vez, que creo que por ahí se quedó en stand-by, ¿va? Vamos a ver cuál lo completemos. Ok, falta recolectar comida y cruzar dragones. Ok, ya saben que para cruzar los dragones vamos a hacer full dragones tierra. Sí, full dragones tierra, chicos. Acá no hay nada más que hacer. Voy a colocar esto de acá, ok. Muy bien, y por acá también, ¿va? Ahí está, excelente. Lo reenviamos. Por ahí, uy, me salió. Ok, no me salió ese. A ver, vamos a saltarlo acá por una gema y vamos a colocarlo en un hábitat puro legendario. Puro legendario, puro legendario. Bueno, en puro no mapa. Ver, llega Dragon City, mi dragón 1421, el dragón catedrático. Miren lo que chaparrito. Ya queda ahí a la espera, chicos. Así es, en un próximo directito, cuando tenga que alimentar a un dragoncito, ya lo pueden elegir, para darle su come, 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 ¿va? Muy bien, a ver, ¿qué es lo que me sale por acá? A ver, aquí, a ver, aceleramos por dos, ¿será que sí? A ver, uy, ok, un dragón coral. A ver, vamos a intentarlo para que nos salga el dragoncito nuevo, ¿va? A ver, ahí sale, 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 no salió, a ver, ok, lo saltamos. Para que nos den el ítem rápido, ¿sí? Para que nos den el ítem rápido y ya, pues, ya yo descanse ya de una muy buena vez, pues, ¿no? O sea, ya un poco más rápido. Pero ya saben que si no es full dragón es tierra, Pero vamos a intentar nuevamente. Vamos, 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 dragón car. Vamos, dragón car. Dime que me sales, dime que me sales. Uy, 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 yo también quería que me salga. Pues claro que sí, pero la mala suerte, lamentablemente, pues me acompaña, ¿no? Ok, me falta dos acá y acá me falta uno más, creo, ¿no? Véngale, vamos acá, a ver. No salió, no salió. ¿Sale? No sale. Acá también, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí vamos, vamos, vamos acá, vamos acá, a ver. Ahora, oh, no, no salió. Bueno, ahí nomás creo que lo dejamos, ya está. Pero vamos a esperar que nos salga el último, ¿va? Hola, hola, ¿qué tal, mi buen Ferra Hiedra? ¿Es el mío o el directo? Uy, ¿qué pasó? ¿Se está lajeando el directo? No me digan. El directo, dice, se me trabó el directo. ¡No! Acá no me sale ningún error, ¿sí? A ver acá, emisión el directo. No, tal vez así. Uy, acá, acá, acá. Sí, 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 sí. Vemos que acá hay un pequeño. Una pequeña caída ha pasado con la red, chicos. Ok, entonces no es ustedes, soy yo, así es. No son ustedes, soy yo. Así que bueno, va. Ok, excelente, ya está, pasó. Y acá lo pagamos todo por 4 y reclamamos y se terminó las recolectas. Manuel, ¿y mañana qué toca? ¿Qué toca? Uy, ya, para que estén preparados, ahorita lo vamos a dar una revisadita, ¿va? Dragón Pargo otra vez. Yo estoy apuntando ahí para mi Dragón Pargo rumbo a 5 estrellas. A ver acá. De algún titán le voy a dejar, ¿ya? Titán Luz, ahí está. Para que no acepten mi trueque rápido. Muy bien, a ver, vamos al internet a ver cuáles son las misiones siguientes, ¿les parece? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver acá. Deadlease.com. Ahí está, perfecto. Dragon City. Juega Dragon City así. Oh, ok. Pantalla, por favor, señor director. Ok. Ahora sí. A ver, vamos a maximizarlo para los cieguitos, así como yo. A ver, vamos a ver. Ya está, ya lo veo, ya lo veo. Ahora sí ya los veo. Un poquito más, ¿ya? Ok, perfecto. Ok, esto finaliza todavía en este tiempo. Y mañana tempranito, chicos, tenemos así para recoger oro, para recoger comida y para eclosionar huevitos. Así que si tu torre nidal está libre, coloca dragoncitos bélicos o también dragoncitos oscuros. No, y hacia las 5 de la mañana ya lo estás eclosionando. 5 de la mañana, a partir de las 5 de la mañana, hora Perú. O también, pues, más temprano, ¿no? Pero antes de la 1 o 2 de la tarde, ¿no? Depende del horario en tu país, claro. Por ejemplo, acá, ¿no? En 7 horas con 24 minutos inicia, pues, esto, ¿no? Ok. Entonces, puedes ya estar dejando en tu torre nidal, pues, como les digo, ¿no? En mi caso, ¿yo qué tengo? Yo tengo acá, pues, los dragoncitos láser, bueno, ok, que todavía en 15 horas... Uy, en 15 horas, sí me da el tiempo, ¿no? 7 horas, no, casi no me da el tiempo. A ver, ¿tendrá a Brody disponible? Brody, 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 Brody. No tengo a Brody, así que me tocará pagarlo. O sea, a ver, entro
al mediodía, a las 12 o a las 11, y los adelanto con gemas, pues, para poder completarlo. Y chichichi, no hay de otra. Así que da. Después de esto, después, a ver. Ya, esto es temprano. Por la tarde, ¿no? En la segunda recolecta del día, luego nos toca recoger comida, alimentar dragones y recoger oro. Sencillo, sencillo esto de acá. Y por la noche nos toca oro, alimenta a los dragones y batallas en las ligas, chicos. Así que prepárense que el día de mañana tenemos ligas en las misiones en la noche, ¿va? Muy bien, y bueno, ya está. Estas serían las misiones, mis bases, ¿sí? Muy bien, nos quitamos esto por acá. Y luego, pues, y río, ¿va? Había un poco de lag, sí, tal cual. Había un poquito de lag y me notificó. Bueno, mis bases, ya está. Eso es todo. Eso es todo el directito que tenemos por acá. Completemos acá en la islita, abrimos recompensas, les dimos una visitadita pues a ustedes por aquí, ¿no? Un saludito para nuevamente para todas las alianzas donde estábamos por ahí, ¿no? Para veteranos de C, también para ahí. Estaban enviando y todo, ¿no? A Chere Castañeda también. Hay un saludito para ti, mi bro, nuevamente. Y bueno, recolecto mi horito acá y nos despedimos. Mis demás, me voy a cenar. Así es, me voy a cenar, que ya es bastante tardecito. Y luego, no sé, veré una peli o algo, como les decía, pues ya ando libre. Y bueno, mañana ya no tengo responsabilidades. Veré una peli, creo, ahí hasta la 1, 2, y de ahí ya me voy a dormir ya, pues, ¿no? Y listo. Ya está, perfecto. Si alguien me quiere contratar, pues, perfecto, ¿eh? Envío mi currículum. A ver, vamos a ver acá. Ya me lo aceptaron. Ok, perfecto. Ahora quiero otro, a ver. Quiero otro trueque. Trueque, 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 trueque. Pargo y por acá. Creo que por ahí tengo que me sobra del juego corrupto. Ya está, listo. Y bueno, pues ahí se quedan mis bases, ya está. Voy a poner a cargar la pantalla de despedida, mis bases. Ya no hay nada más. O quieren conversar de algo, si no, puedo cargar la imagen para conversar de algo. Good evening, dice por ahí. Uy, ¿qué tal? Un saludo para mi buen Jesús Díaz Fuentes, miembro heroico acá del canal. Así es, doble heroico dorado, su insignia de los 3 meses. Muchísimas gracias, mi bro. ¿Harás directo el martes? Dice Miguel Llantas. Sí, posiblemente mañana también haga directo. Como les digo, voy a estar libre, así que bueno, ¿va? Van a poner el pino de Navidad. Uy, excelente, Black, tal cual. Hola, ese Manuel, saluditos. Checa mi pregunta, dice Javier Ponce. A ver, Javier Ponce, ¿me dejó alguna pregunta? No, no me has dejado ninguna pregunta. O más arriba. No, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Muy bien, a ver. Hola, hola, se fue el directo, dice Anderson. ¿Sí, en serio? ¿Ahorita? ¿O más antes? Manuel, antes de que te vayas, dice Henry Castañeda. Por un momento parecía que se cortó. Sí, he cortado. Creo que falló un poquito la red. ¿Oh? ¿Van a haber eventos navideños en DC tal cual, Diego Burgos? Claro que sí, mi bro. Ya arrancamos eso en diciembre, pues, ¿no? Ya empezamos yo. ¿Me recomiendas comprar el pase del noble vampiro? Sí, la verdad que sí, porque también te están dando un hábitat arcoíris. Y ese hábitat arcoíris está carito. Y la verdad que te sale cómodo. Aparte que también te dan más recompensas y todo, ¿no? O sea, más recompensas me refiero a recompensas extras. Y ya se acabó el directo. Sí, tal cual, mi bro, tal cual. Dice, bro, si en el evento carrera no consigo las fichas tablero, ¿se convierten en fichas laberinto? Sí, mi buen Humberto Flores. Justamente eso es lo que estamos esperando. Por eso que no estoy jugando la islita carrera. Porque estoy esperando, ¿no? Que inicie la islita laberinto. Ya, en la islita laberinto ya vamos a poder obtener esto de acá, pero ya de las verdes, pues no, las mace coins, ¿no? O bueno, las fichitas laberinto, ¿sí? Entonces falta todavía eso. Chichichichi, lelelele. Tal cual. Tudum, tudum. Ay. Manda un mensaje.
Amiga, es tarde para salir. A ver, ¿qué más me dicen por acá? Gracias, Manuel. Y ya sé que es mucho, pero no sabes cuál va a ser el próximo dragón del otro pase. Ah, bueno, viene ya otro divino, pues. Viene el otro de los dragones divinos. Acá mi buen Jesús Díaz Puentes, ¿qué dice por acá? Manuel dice, cuando yo tenía 13 años me fui de vacaciones a la casa de mi tío. Él trabajaba en el campo sembrando melón y una noche por medio de la chacra un perro caminó en dos patas diciendo mamá. No, en serio, esa es una actividad paranormal, creo, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Yo me daría un tremendo miedo algo así. No, 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 no. Me muero con eso, ¿eh? ¿Qué más? Bye, bye. Mano, por Navidad sortearás algo. Uy, voy a ver. Voy a ver, mi bro. Voy a ver, aunque sea aunque sea alguna ochita o alguna de las islitas ahí de las premium, ¿no? Pero podría ser eso, ¿no? ¿Qué recomiendas para empezar bien en DC? Bueno, si estás comenzando en una cuentita tratar de colocar la máxima cantidad de hábitats en tus islas para que recolectes oro seguido, ¿no? Y colocarle uno o dos dragones ahí y que, bueno, sigan produciendo, sigan llenando el orito en tus hábitats. Y así, pues, puedes recolectar más, ¿va? Nada más. Pero salieron buenos melones. Ah, esperábamos que sí, ¿eh? Mejor 110 o 102 orbes de un karma, dice por ahí este. No, 102 orbes de un karma, no. ¿Cómo voy a sortear eso? Si, ni yo tengo, creo. Que descanses, bro. Bueno, dale, dale, mi buen Humberto Flores. Éxitos ahí en tu examen, ¿va? La victoria es para los preparados, no te olvides. Manu, y si hace poco vi en una tienda un peluche de dragón estrella. Hay pocas tiendas. No, en serio, del dragón estrella. Eso está chulísimo, ¿eh? Porque saben que yo sí compraría. Sí compraría un peluche. Sobre todo si sale el chicle esos. Sí los compraría. Qué rica sería. En realidad no me gusta el melón. Dice. Uy, no, a mí sí. Bueno, mis bros. Ya. Nos despedimos, ¿va? Voy a hacer cargar la pantalla de despedida. Y nos despedimos. Bye, 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 bye. Hasta el siguiente directito, ¿va? Puede ser mañana por la noche, ¿sí? O por la tarde, ¿no? Por la tarde también podría ser. Voy a ver, ¿va? Y por la tarde puede ser jugando en el Summoner Wars. Sí, Summoner Wars, claro que sí. Puede ser ahí batallando, ahí sufriendo con las batallas. 11, 8 por acá, y 11, 8 por acá, y lo vendo ya. Repetir y lo dejo acá. Me mandó mensaje, creo. No, nada. Listo, chicos. Listo, listo, listo. Y bueno, eso fue todo. Cuídense, aléjense del lado oscuro de todos los hacks que les malogre el juego. Y nos estaremos viendo en un próximo directito. Hasta la próxima.